el colegio de san ildefonso les da, la les da la bienvenida a la presentación del libro nuevos estudios sobre genocidio adelante hola muy buenas tardes muy buenas noches bienvenidas bienvenidos bienvenidas a, a todas a esta transmisión gracias al colegio de san ildefonso por este espacio esta noche vamos a presentar el libro Nuevos Estudios sobre Genocidio de Daniel Feierstein. Y bueno, a nombre de mi compañero Rafael Mondragón, yo, Gepsoariba Hernández, les voy a acompañar esta noche moderando esta conversación. Eh, les agradecemos que nos acompañen. Voy a, a platicarles un poquito de qué se trata esta conversación, en lo que también se van conectando más personas. Eh, les quiero contar que este libro es parte de nuestra colección Voces y Miradas. Es una colección que recoge experiencias de construcción de conocimiento acerca de temas que a la editorial Heredad eh, intentamos socializar como la construcción de paz, eh, entender las realidades desde una perspectiva pues, social, eh, histórica, responsable, eh, colectiva. Entonces, bueno, nos da mucho gusto poder eh, editar este libro de Daniel. Eh, además, son las personas que nos acompañan esta noche, son personas que han confiado en el proyecto, en la cooperativa, desde su origen. Podemos decir que además son nuestras consejeros, consejeras de, de este espacio. Y bueno, estamos muy felices. Además, también con esta conversación vamos a cerrar este primer ciclo de presentaciones. Entonces, estamos muy, muy felices de que sea desde el colegio. Y bueno, espero que ya estén más personas acompañándonos esta noche en la presentación del libro Nuevos Estudios sobre Genocidio. Y voy a comenzar un poquito contándoles quiénes nos acompañan hoy. Y nos acompaña Ramón, Ramón Vera Herrera, que es un gran amigo también, como les decía, consejero. <laughs> Él es cofundador de la revista Ojarasca, lleva 31 años de dar cuenta de la vida y mirada de los pueblos originarios y toda la civilización popular, es decir, fuera de los sistemas e imposiciones. Él forma parte del equipo Green, un centro de investigación independiente internacional al servicio de las comunidades que defienden sus semillas, sus sistemas alimentarios locales y que defienden sus ámbitos de comunidad y su territorio. Se interesa por la autogestión y el desarrollo de la creatividad en otras personas, pero sobre todo en la mutua, la construcción colectiva de saberes e imaginación. Además, si ustedes tienen eh, la dicha de, de ir a su casa, les aseguro que van a salir con un libro en su mochila. Entonces, muchas gracias, Ramón. <laughs> eh, voy a. Presentar a, a una amiga de la editorial, Adela Cedillo, eh, que además yo no la conozco eh, personalmente, pero afortunadamente estos espacios nos ayudan a tejer vínculos que yo confío y, y creo que aquí todas y todos podemos asegurarlo. Son vínculos que se llevan para mucho tiempo y para, y para muchas redes de colaboración. Ella está adscrita como profesora e investigadora a la Universidad de Houston, obtuvo el doctorado en Historia de América Latina por la Universidad de Wisconsin-Madison, es licenciada en Historia y maestra en Estudios Latinoamericanos por la UNAM, eh, fue académica visitante de Kellogg Institute for International studies, studies de la Universidad del Norte de Notre Dame, perdón, durante el año académico 2019-2020, ha publicado artículos en revistas indexadas y de divulgación, y capítulos en obras colectivas sobre la guerra sucia mexicana, las organizaciones armadas revolucionarias, las mujeres guerrilleras, los derechos humanos y la guerra contra las drogas en la década de 1970. Es coeditora de la obra Challenging Authority. Ay. El cambio autoritario en México. El cambio, de la autor el autori el cambio eh, del autoritarismo en México. Eh, la revolución y la guerra sucia de 1964 y 1982. Si lo traduje mal Adela, ahorita me, me corriges, por favor. Este, y es autora de El fuego y el silencio. Historia de las Fuerzas de Liberación Nacional en México de México, Comité 68 Pro Libertades Democráticas, 2008. Es columnista de Revista Común, un proyecto hermano de la Cooperativa Editorial y activista de la memoria. Y bueno, y finalmente les voy a presentar autor del libro, a Daniel Feinstein, él es doctor en Ciencias Sociales y licenciado en Sociología por la Universidad de Buenos Aires. Eh, es investigador principal del CONICET. Se especializa en el estudio de las prácticas sociales genocidas, los procesos de memorias y representaciones del pasado y su incidencia en las disputas políticas del presente, así como la construcción de representaciones sociales ante situaciones catastróficas. Fue presidente de la International Association of Genocide Scholars. En el periodo 2013-2015 y miembro del Tribunal Permanente de los Pueblos. Ha actuado como juez de dicho tribunal en numerosos casos, entre ellos México en 2014. Fue consultor de las Naciones Unidas en temas de discriminación, derechos humanos, racismo y genocidio. Ha publicado nueve libros propios de autoría, cinco de ellos en el Fondo de Cultura Económica. Y bueno, este libro que que tenemos ahora desde la editorial, nuevos estudios sobre genocidio. También aprovecho para contarles y decirles como en cada presentación y conversación, si alguna colectiva, colectivo, grupo está interesada en nuestros libros, eh, nos pueden escribir un correo electrónico o pueden ingresar a nuestras redes sociales y con gusto les vamos a hacer llegar el ejemplar que ustedes necesiten para trabajar con sus grupos de trabajo. Dicho lo anterior, estoy muy emocionada una vez más de este espacio. Eh, personalmente, a veces me, me entristezco, como me imagino varias, varios de ustedes. Este, creo que nos han enseñado que eh, el agotamiento a veces se padece en soledad, pero creo que encontrar formas colectivas de, de entender qué procesos sociales nos llevan a a estas sensaciones, en mi caso a veces de pesadumbre por eh, lo que vivimos eh, en distintos procesos históricos, encontrar espacios colectivos para hablar de ello es muy necesario. Y para mí esto, este espacio significa una forma también de sanar esas, eh, esas especie de deudas eh, de la memoria que tenemos en, en cada huella social o en cada huella personal que compartimos. Entonces, bueno, muchas gracias una vez más a San Ildefonso por este espacio. Y ahora sí, Ramón, este, te cedo la palabra. Sí, bueno, muchísimas gracias. ¿Sí me oyen bien? Sí, sí, está bien. M muchísimas gracias por la invitación a, a ahora sí que a la editorial Heredad. Muchísimas gracias al Colegio de San Ildefonso por alojarnos y muchísimas gracias a Daniel por haber escrito este libro que yo en verdad este de verdad durante todo este tiempo que pasó que no lo lográbamos eh, presentar, yo iba creciendo en mi nerviosismo de qué voy a decir ante un libro que me parece que es realmente fundamental, yo Pienso que todos y todas debemos leer este libro hoy en día. No es promoción para que lo compren ni nada. Es decir, sí tenemos que tener acceso a toda esta investigación. Eh, creo que, que cambia mucho eh, la, la perspectiva, aunque no sea una perspectiva nueva, porque, digo, Daniel lleva años justamente eh, trabajándola y cotejándola y, y empujándola junto con, incluso con la misma mirada del Tribunal Permanente de los Pueblos al que pertenece, que de algún modo sustenta, coteja la, la investigación que Daniel ha trabajado durante tanto tiempo, eh, ahora sí que haciendo el, el espejo entre todo lo que es ese, ese nazismo europeo y después sus correlatos en muchos lugares del mundo, incluido Turquía y, y otros lugares, Myanmar y tal, pero sobre todo y muy contundentemente las dictaduras latinoamericanas, en particular la última dictadura argentina, ¿no? Y eso eh, aparentemente es, es algo que, que es académico, pero en realidad eh, sabemos muy bien que que una investigación de este tipo, como las buenas investigaciones deben ser, son investigaciones que obedecen más a servir a la gente, a informar y darle puntos de referencia y de reflexión a la gente, para cumplir justamente otro de los tantos eh, que podríamos hablar ahora mismo de, de mucho de lo que ha sido el Tribunal Permanente, de cómo da todo el tiempo elementos para que la gente sistematice su propia vida, su experiencia, su, sus agravios y logre tener una mirada diferente que no sea de sí misma la gente, que no sea la mirada de la víctima. ¿no? Entonces, este, estamos ante un libro, yo siento crucial, eh, es fascinante leerlo, este, va uno recorriendo desde los diferentes... Eh, llamémosle prólogos o, o, o eh, textos previos como el de Silvana Rabinovich o, o el mismo Andrés Barreda. Y en realidad va uno recorriendo ya en paralelo lo que es eh, toda esa mirada eh, de Daniel que, que va empujándonos a, a entender de una manera profunda, incluso a veces con con testimonios, con anécdotas que son muy fuertes, todo lo que es eh, la experiencia del nazismo europeo en particular, pero después su correlato en todo lo que sigue. Y no me quiero extender más con como, cómo es el formato, la estructura del libro, porque en realidad yo quisiera comentar lo que de ahí resulta, ¿no? Y yo no puedo dejar de, de hacer un símil con con la, el, la G tan grande que está aquí, con un libro de John Berger, que es su primer libro, un libro que de alguna manera era aparentemente una novela, pero era mucho más. Y ese libro de G es un libro muy extraño, es una novela, pero en realidad habla de, de todo esto que de algún modo está abordando Daniel, ¿no? Entonces, hacia el final del libro... Eh, de pronto John Beller, citando a, a Franz Fanon, él dice, el crimen más grande del poder es hacer que la gente se juzgue a sí misma, incapaz, inútil, obscena, monstruosa, y piense que ese juicio es normal, es real, es justo. ¿no? Y entonces es como obligar a la gente a juzgarse con los criterios de quienes le oprimen. ¿no? Ahí me parece que está capturada la esencia del libro que está planteando Daniel, del libro que nos ofrece Daniel. Lo que está insistiendo es que no estamos ante un exabrupto, no estamos ante una pasión desatada, ante un eh, momento de, de eh, animalidad desmedida contra la civilización, un momento de barbarie terrible que... Que crea masacres y tal, sino que estamos ante un hecho estructurado, sistémico, calculado, eh, estratégico para cierta clase social, para cierto grupo en particular. Y de eso hay una continuidad y una, y una perspectiva que está, ahora sí que eh, valga el, el lugar común, pero fríamente calculada, ¿no? Y ese fríamente calculada y esa continuidad de ese sistema, esa estructura, le dan a, a lo que es el genocidio su carácter real de buscar eh, destruir a otro, pero que no se cumple en realidad en la destrucción del otro física nada más, sino que se cumple en etapas muy concretas, ¿no? En realidad el libro aborda los aspectos sociales, éticos, políticos de represión y por supuesto hay una parte muy importante que es la resistencia que suscita, ¿no? Y esa resistencia como también tendría que estar desmontando todo el... Apa no se trata nada más de oponerse a ese genocidio este, ejerciendo una violencia que de alguna manera a lo mejor hasta perpetúa lo que es ese genocidio, sino que estamos... Tenemos que tener una respuesta que desmonte, que logre desmontar en el imaginario de la población que sufre esas prácticas. Tenemos que lograr que se desmonte la mirada propia que se le ha impuesto. ¿no? Este, por eso también en algún otro lugar John Berger en ese mismo libro decía, y la resistencia empieza cuando la gente se deja de juzgar con los criterios de quienes lo oprimen, ¿no? Entonces, por supuesto, el libro es un es un recorrido histórico, entonces busca detectar las etapas del asentamiento de lo que son las prácticas genocidas, este, sabemos con esto que no basta eh, con tener la intención de acabar con un grupo humano, como lo hemos dicho, sino que por supuesto esto tiene eh, pues una continuidad y un sistema, ¿no? Eh, y por supuesto, hay en este proceso un, un, ahora sí que un metabolismo que empieza con el proceso del enajenamiento del otro, de establecer una mirada negativa del otro, un proceso de construcción del otro como un monstruo con culpas, responsabilidades. Algunas veces incluso hay algunos pasajes del libro en donde te muestran cómo eh, los que practican esa... Es, esa esa opresión tan extrema, están buscando que la culpa individual que la gente pudiera este, tener este, se convierte en una culpa colectiva que, que hace que la gente no pueda zafarse tan fácilmente de esa culpabilidad que es impuesta, que, no, que nos es impuesta justamente por ese poder, ¿no? Eh, porque en realidad, y aquí hay un, un punto que es muy muy crucial en realidad lo que lo que Daniel nos está diciendo en el fondo y a lo mejor estoy extremando la imagen o la metáfora y todo pero pero siento que es importante eh, en el fondo lo que nos están diciendo y también el Tribunal Permanente de los Pueblos lo ha ido investigando con los años es que a fin de cuentas estamos hoy en un sistema tan brutal que aparentemente no es genocida, pero sí es genocida. Es decir, estamos ante un sistema que está proponiendo la destrucción de los otros para favorecer nuestros propios intereses, pero esa destrucción es lenta porque en el camino nos tiene que servir a nosotros como grupo de poder y entonces este, empieza por ese extrañamiento, esa construcción del otro como un monstruo y con culpas y todo lo que sea. Pero en el camino hay una deshabilitación tan extrema de todo y un, una, ¿cómo decir? un, un arrancamiento de la gente de sus propios entornos de subsistencia, una, eh, borron, un borroneo de todo lo que son sus prácticas, sus estrategias de sobrevivencia y subsistencia, de tal manera que la gente quede fragilizada, precarizada. Este, y, y sintiéndose además inútil, sintiéndose además totalmente absurda, redundante, de tal modo que sirva a nuestros intereses y en el camino sigamos expulsándola de todos lados, sigamos empujándola a todo lo que son las iniquidades de, de, del exilio y, de, y del extrañamiento de su relación con la tierra, es decir, ya no se le permite tener una relación de existencia plena sino que se les está vetando en todo eso con tal de cumplir los intereses de una clase de un grupo que está buscando este ahora sí que erradicar a la gente pero no necesariamente de un momento a otro eso es el punto final y obviamente lo vemos en la gente que despunta y es disidente es brutal o puede ser muy brutal la desaparición, el encarcelamiento, la tortura, le, toda la vejación y por supuesto, eh, pues ahora sí que el, incluso matanzas colectivas y, y peor que las matanzas, bueno, no sé qué es peor, la verdad, este, no quiero ser banal, pero no sé qué es peor si la muerte o la desaparición, porque la desaparición puede estar entrañando muerte, pero de algún modo tiñe a la gente que es la, la que se relaciona con, con, con el que está ausente, vamos a decirle así, de maneras muy, muy tremendas, ¿no? Yo creo que mmm, es muy importante que tengamos eh, también que buscar todo lo que son los radares antigenocidas, pues de alguna manera... Eh, todo esto que se que se vive hoy, por ejemplo, en México, podemos decir que también hay una serie de prácticas genocidas, pero ah, hemos brincado de nivel y entonces eh, ya no hay como un eh, como una identificación plena de quiénes son los que perpetran y quiénes son los que promueven el genocidio, sino que en México, bueno, como dice Andrés Barreda, el el triángulo entre, entre Colombia, eh, Centroamérica y México, que es un triángulo que él justamente le llama un triángulo genocida, ha planteado algo que, que bueno, no está planteado, es parte del punto, pero está eh, como ejercido de una manera muy brutal y, y muy contundente y al mismo tiempo muy ambigua. Estamos ante un proceso de... Y, de imbricación entre lo que es el, el aparato del gobierno, eh, las corporaciones que en un momento dado eran solamente el capitalismo brutal que ya conocemos y el crimen organizado que de alguna manera funciona para un lado y para otro, funciona para sus propios intereses, pero también fusion, funciona como eh, ejecutores de los planes de violencia que se le ocurran al, al poder a ese poder que de alguna manera está ya no sabemos qué es por eso hay quien habla del estado criminal ya ya no es que el estado tenga relaciones con lo criminal sino que hablan del estado criminal hay otras gentes que hablan de un, de un lugar de empantanamiento de las relaciones en donde nadie puede estar a gusto, donde nadie puede tener seguridades, donde nadie puede tener una vida plena, ni siquiera una vida precaria, sino que el terror, la zozobra son como la moneda de cambio y todo está puesto en servir a los intereses de todos estos grupos que se apoderan, digamos, de las estructuras del Estado. Y, y como bien han dicho las, la sentencia misma del Tribunal Permanente de los Pueblos en México, pues sojuzgan al derecho, sojuzgan al aparato jurídico nacional e internacional en aras de intereses económicos, de intereses espurios, de intereses de muchos tipos que finalmente están buscando la opresión extrema y en el camino de pronto y muchas veces y de manera sistémica, pues ahora sí que una eh, cauda de, de prácticas genocidas que están muy documentadas y que de algún modo eh, devienen de las prácticas iniciales de lo que fue el, el nazismo, pero que se han ido complejizando, que se han ido imbricando en, en las estructuras de los estados, a tal punto que la misma gente ya no sabe en dónde está y hoy por hoy en, en estos lugares que, de los que hablamos, en donde por supuesto eh, en la historia eh, el hito de la, de la horrible dictadura argentina es algo que justamente fue una de las motivaciones iniciales para que Daniel pudiera establecer su investigación y buscar respuestas ante este sinsentido que se que aparecía como simplemente en la cómo llamarle en el imaginario de los y, e, e, y las narrativas que imponen los medios era como no bueno es que eran unos monstruos pero el poder no es así, ¿no? Y hay, hay una especie de sabotaje, podemos decir, una especie como de búsqueda de la normalización de todas estas prácticas como diciendo, no, no, esto es esto es algo común, las víctimas sí, qué terrible, pobrecitas, y, y son víctimas, es que no, no entendieron bien cómo defenderse, no sé cuánto, cuando que en realidad estamos ante un momento de, de tener que entender también que el papel de víctima acaba siendo un papel que fue fabricado durante todo el proceso de lo que es el el genocidio para que la gente no se pudiera defender. Y una de las maneras más importantes en que la gente podría dejar de ser víctima es, justamente como decíamos hace rato, dejar de juzgarse con los criterios de los opresores y empezar a construir su propia mirada, empezar a construir la sistematización de sus agravios, empezar a entender las condiciones en las que esto ocurre y empezar a organizar. La posibilidad de cotejo, de espejo, de mirada, digamos, común con otras personas de buena voluntad que de manera independiente puedan ofrecer una relación de, de reciprocidad, por lo menos en la narración, en, la, en el relato que está ahí, como para que la gente pueda entender que existe, que vale, que es importante su existencia y que a partir de que es importante su existencia. También es importante el, de, el derribar toda esa narrativa, todo ese relato, pero sobre todo frenar, ponerle un alto total a todas esas prácticas y poder limpiar esa imbricación tan brutal que tiene la violencia como moneda de cambio y el miedo como uno de los acicates para que esa violencia se perpetúe. Yo lo dejaría ahí por el momento y pienso que... Eh, Podemos en la conversación ahondar en muchas de estas cosas, pero yo sí me congratulo de haber estado en los talleres, por lo menos en partes de, de los talleres que ofreció Daniel. A mí sí me enriqueció muchísimo todo lo que eh, aprendí con él y, y con toda la gente con la que estuvimos tomando esos talleres y, este, y en todo su papel como, como juez en el Tribunal Permanente de los Pueblos en México. Lo único que tengo para él es muchísimo respeto, gran admiración y mucha gratitud. Así que muchas gracias por permitirme estar aquí y compartir con ustedes este pues lo poquito que, que, que pueda. ¿no? Muchas gracias, Daniel, en particular. Muchas gracias, Heredad y Rafael, que no está aquí. Ojalá nos esté viendo. Y, y gracias, Jeb. Gracias, Adela. Y, y, por supuesto, gracias a San Ildefonso. ¿no? Muchas gracias a ti, Ramón. Muchas gracias por, por enfatizar en varios aspectos del libro y traer a la conversación palabras importantes, ¿no? como la sistematización, las narrativas, eh, esto, esto que hablaba sobre desmontar el, de lo, el imaginario, ¿no? eh, que se ha construido alrededor de, de otra palabra y otro concepto importante que se aborda en el libro sobre las víctimas. Y yo aprovecho también esta intervención para invitarles a comentar si, si quieren tejer esta conversación con nosotras, con nosotros, este, les invitamos a que comenten en las redes sociales del colegio o de heredad, vamos a estar atentas a sus comentarios. Y bueno, eh, ahora le voy a pedir a Adela Cedillo si, si puede seguir con esta conversación, Adela, por favor. Sí, muchas gracias, Ev. Eh, muchas gracias a la editorial Heredad por la invitación al Colegio de San Ildefonso. Es un honor para mí estar hoy aquí con ustedes. Eh, yo cuando era estudiante, pues hace más de 20 años, eh, estudiante de licenciatura, leí el libro de, de Daniel. Eh, no recuerdo si, era, si fue el de cinco estudios o seis estudios, ¿no? porque hubo diferentes ediciones. Y, pero lo que recuerdo perfectamente es que fue absolutamente iluminador eh, pues son de esos libros que te parten como un rayo no que, que si te, 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 te realmente son, son una revelación y son, son pues uno es muy afortunado de poder encontrar esa literatura y, y, y pues creo que eh, no, en ese sentido, no, no tengo mucho más que agregar respecto a lo que Ramón dice, sin embargo, sí voy a hacer varios comentarios porque, bueno, hay mucho que es un libro de una riqueza extraordinaria. Me gustó muchísimo esta, segun, esta edición, que ya no sé en qué edición vaya, pero esta nueva edición de Heredad, me encantó eh, porque, bueno, noto eh, que ya hay como un refinamiento teórico pues, impresionante, con más ejemplos, con más casos, con... Eh, y, y es un texto pues que yo definiría como poliédrico, en el sentido de que siento que Daniel agota cada aspecto del genocidio, eh, anticipa, ¿no? Cuando uno lo va leyendo y, dice, y, y, y surgen preguntas, y uno dice, ay, ojalá eh, se, se pudiera saber más de este tema, y el siguiente capítulo Daniel lo aborda, ¿no? Entonces, como, como un, en ese sentido es muy impresionante su capacidad de, de anticipar y de y de ver todos todas las caras todas las aristas del problema no por eso digo que es un texto poliédrico eh, hay muchas cosas por las que este texto me encanta eh, entre ellas pues porque bueno yo eh, también he empezado desde hace unos años a estudiar pues temas que tienen que ver con el genocidio la desaparición forzada violencia política extrema este ejecuciones en masa etcétera no no son temas agradables pero uno siempre va a contracorriente porque hay una negación sistemática del carácter genocida de muchos de estos procesos históricos. Entonces, a mí algo que me encanta del, 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 del libro de, del, de enfoque y de, de la, del marco teórico de Daniel es que él nos explica eh, por qué esas prácticas deben ser consideradas como prácticas sociales genocidas. No todas ellas desembocan en un genocidio, pero sin embargo están... En, 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 en la cotidianidad se han normalizado, están en el tejido social totalmente enraizadas, son parte de, de, del ADN de las, de las sociedades y, y definitivamente el genocidio es algo que eh, surge intrínsecamente ligado al capitalismo. ¿no? Eh, me, me hizo recordar este texto que creo que lo menciono, no, ya no recuerdo, porque bueno, es un texto muy voluminoso, entonces disculpen si no puedo recordar todos los detalles. Eh, pero me recordó ese texto de, de modernidad y ambivalencia de, de Sigmund Bowman, eh, donde él pues, ta, eh, nos, también explora esta correlación de genocidio, modernidad, razón instrumental. Eh, y, y, y Daniel pues, lleva esta reflexión, eh, la traslada ¿no? a, otra, a otras esferas. A veces pues, los pensadores europeos son, son profundamente eurocéntricos. Entonces, pensarlos desde el sur global o desde otras, pensar estos temas desde otras dimensiones, pues, definitivamente es algo que, que abre el espectro y nos ayuda a, a hacer como un análisis comparativo de diferentes realidades, ¿no? Eh, occidentales y no occidentales. Y creo que eso es sumamente valioso. Pero bueno, la idea de, de, de cómo Daniel, la idea es que Daniel amplifica esta idea de, de, de que el, el genocidio pues, no es una patología, es algo profundamente racional que va de la mano de estos proyectos de colonialismo, imperialismo, expansionismo, creación artificial de Estados-Nación, etc. ¿no? Eh, que por lo, por lo general en la historia lo tenemos muy negado este tema del genocidio no. O sea, pareciera que es una cosa menor, pareciera que es el costo que se pagó por la modernización, o, eh, a mí a veces sí ya, ya me da un poco de repelús leer cierta literatura, este, donde el costo humano siempre es minimizado, ¿no? Y, y, y bueno, esto nos devuelve de, de forma tautológica a la, a la cuestión de cómo hemos llegado a normalizar tanto estas prácticas genocidas, sociales genocidas, porque, pues, el proyecto del capitalismo es vencer la resistencia moral de las personas para hacer posible su propio funcionamiento, ¿no? Basado en la explotación más escarnada, en el arrasamiento de pueblos, en, en la eliminación sistemática de seres humanos, ¿no? Entonces, este, esta misma lógica que hace posible el funcionamiento del capitalismo, pues es la que finalmente facilita las prácticas sociales genocidas, ¿no? La, les pavimenta el camino. Eh, pues cuando uno entiende, se puede analizar que cualquier cosa que compras, desde un dulce este, hasta una computadora o una casa, no sé, implica un montón de trabajo humano explotado. Eh, si eso no nos da repulsión moral, pues ya, ya nada te puede dar repulsión moral, ¿no? Ya como lo que sigue, porque también como decía Bauman, ¿no? Eh, como que estas lógicas de la violencia, pues se escalan tienen que ser cada vez más más horripilantes, más lacerantes, más horrorosas, para no agotar su efecto pedagógico de, de pedagogía de terror en la gente, ¿no? Entonces, siempre, pues, esa es la, ha sido la tendencia, que cada vez vemos cosas más terribles y las normalizamos más y más, ¿no? Eh, porque nuestra resistencia moral ha sido vencida. Pero bueno, pues, donde hay opresión hay resistencia y eso también es muy claro en la obra de, de Daniel, donde nos muestra pues una, la riqueza, la vastedad, la complejidad de la, de la agencia, de las víctimas de genocidio, de las víctimas de estas prácticas sociales genocidas. Siempre ha habido, ha habido él ejemplifica con, con, con la resistencia en los guetos europeos este, ante el avance del nazismo. Ese capítulo así me, me, me fascinó porque es de una claridad y de una contundencia pues extraordinaria, eh, las, los diferentes tipos de, de, de reacciones, ¿no? Porque esto nos, nos, nos ayuda a entender que, pues, un, una, misma, una colectividad humana nunca va a reaccionar igual ante, ante un genocidio, ante un arrasamiento, ante una amenaza de esta naturaleza. Siempre hay diferentes respuestas, ¿no? y, y a veces eso es algo que, muy intrigante, ¿no? Porque respondemos de, de diferente forma ante la misma amenaza. Eh, en fin, ese capítulo lo recomiendo ampliamente. Es total, bueno, todo el libro no es totalmente iluminador, pero y ese capítulo pues sí te vuela la cabeza, ¿no? Eh, otros eh, temas que por los que también me, me encanta este libro es eh, y también tomo el comentario de Ramón. No lo digo solo para que compren el libro y ayuden a, a la editorial La Heredad, ¿no? Para nada. Es que realmente es un libro fenomenal. Digo, no sé si un libros con un tema tan terrible se le puede llamar así, pero en términos de la contribución es, es intelectual, teórica, humana, es fenomenal. Eh, la, me gusta mucho cómo Daniel siempre enfatiza que el genocidio no debe circunscribirse a la cuestión del holocausto, ¿no? Y cuando yo estaba mencionando hace rato lo del negacionismo, es porque generalmente siempre se... Eh, cuando uno piensa en genocidio, piensa en la cuestión judía, ¿no? en, los en el genocidio de los nazis este, contra los judíos o en todos los genocidios históricos a los que los judíos han sido eh, sometidos, pero eh, es una forma como que desgraciadamente este, este ejemplo, este, que es súper trágico y, y desgraciadamente ha sido utilizado como una especie de cortina de humo para negar otras experiencias genocidas, ¿no? y esto, en esto Daniel es muy, muy claro. ¿no? Eh, Cómo eh, la atención en, en, en o, o reducir la cuestión del genocidio del Holocausto ha sido pues de, de, nos eh, desvía no de la atención a otras a otras experiencias que, que fueron incluso anteriores no porque pues el genocidio no lo no lo fundaron los nazis no lo inauguraron los nazis fue algo que pues intrínseco al capitalismo de hecho el creador del concepto de, de genocidio Rafael Lemkin pues eh, creo, él, él se inspiró en la, para crear, él fue el, el, el que, el que este, creó la palabra, ¿no? el concepto de genocidio, se inspiró en la conquista de América, de las Américas, este, eh, por parte de los, de los europeos y los portugueses, ¿no? Entonces, él, ahí es cuando, donde él, eh, es muy curioso porque pues, él es clarísimo, Rafael en en, en lo que él entiende por genocidio y él está inspirado en estas prácticas, él analiza varios este, modelos de varias partes del mundo, pero ese es como uno de sus ejemplos centrales de lo que constituyen prácticas genocidas. Y después <laughs> queda sepultada toda su, su, su definición del genocidio, los ejemplos, la metodología, la, el, la, el carácter político del genocidio, todo esto queda como pasa a un segundo plano, ¿no? Y se queda como olvidado y todavía a la fecha hay mucha gente que dice que, que la conquista y colonización de las Américas no fue un genocidio. A mí me, todavía me da el infarto cada que escucho eso. Ahora este, se conmemoraron 500 años de la caída de la ciudad de México Tenochtitlan y eh, pues ahí hubo un genocidio contra los mexicas y la mayoría de la gente dice que no hubo un genocidio, ¿no? Que no que el, los españoles este, no querían matarlos a todos. O sea, entonces ahí uno se da cuenta que no hay una cultura eh, sobre el genocidio. Eh, a mí me encanta, eh, quiero que este libro lo lea todo el mundo, todo así, cualquier historiador de que estudie cualquier época. Bueno, yo hablo, me, me enfoco mucho en la historia porque soy historiadora, pero bueno, que lo lean todos en general. Porque justamente eh, no creo que nos hace falta una cultura pública sobre el genocidio. ¿Qué es y qué no es genocidio? Algo que me gusta mucho también de la obra de Daniel es que él reivindica el carácter profundamente político del genocidio. Los gobiernos occidentales hicieron ahí una alquimia, un procedimiento alquímico para quitar a los grupos políticos de la categoría de, de la definición legal de genocidio. Entonces, esta alquímica pues les permite lavarse las manitas, así como ah genocidio solo contra minorías religiosas y y este, grupos nacionales y pero no contra grupos políticos, esos no pueden ser objeto de genocidio. ¿no? Entonces, no sé por qué alquímica, grupos políticos no, y, y otros grupos religiosos y étnicos sí. Eh, pero bueno, así quedó la definición legal. Entonces, por sentido común, este, por lógica, eh, pues obviamente no nos podemos atener a esa definición estrecha del genocidio. ¿no? Tenemos que eh, entender el, el genocidio en todas sus expresiones contra todos los grupos humanos. De, de, por razones políticas, sociales, eh, eh, étnicas y religiosas, por supuesto, pero no solo étnicas y religiosas. Entonces, bueno, la, la idea es que nos, no, no entendemos lo que es el genocidio. Por ejemplo, otro genocidio que en la historia de México recientemente ha sido reivindicado, incluso oficialmente, aunque ellos no usaron el término de genocidio, pero al menos se reconoció la matanza eh, 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 sistemática es el genocidio contra la población china que llegó a México entre finales del siglo, XIX, del siglo XIX y principios del siglo XX. En el noroeste mexicano hubo un genocidio sistemado, o sea, bueno, prácticas sociales genocidas y un, eh, un genocidio contra esta población. Eh, y cuando yo hablo del genocidio de los chinos, hay gente que me dice: No, es que no fue genocidio porque todavía hay chinos en esa región. Entonces, o sea, no se entiende realmente lo que es un genocidio, ¿no? O sea, se cree que porque hubo sobrevivientes este, de esas matanzas, entonces no fue genocidio. Y, y yo creo que para la gente que no entiende por qué sí si estamos hablando de un genocidio en, esas, en esos casos, este libro les va a iluminar, si el horizonte van a, les va a quedar clarísimo. Porque pues Daniel es un gran expositorio, un, un gran escritor, él, él explica con, con una claridad así didáctica y fulminante, pero también con un gran nivel teórico lo que es un genocidio y la, o las, esas prácticas sociales genocidas, ¿no? eh, entonces, es, es un material educativo fundamental, es una obra pues, que, que nos confronta con, lo, con la utilidad social del conocimiento eh, y con cómo debería ser una, una pedagogía en torno al, al genocidio, ¿no? ¿Qué, qué, qué elementos debe, debe incorporar? ¿Qué, eh, ¿Qué casos? ¿Qué análisis? Eh, otra cosa, y bueno, con, con, eh, son tres cosas más las que me faltan, no, no me quiero extender tanto. Eh, me gusta mucho también esta obra porque me permitió eh, hacer muchas comparaciones con el caso mexicano y el caso argentino. Eh, a veces, eh, pues si uno estudia la historia de México es una historia profundamente violenta, pues donde hay guerra y masacres y cosas desde, de principio a fin, o sea, uno vive en un agotamiento. O sea, si uno lo piensa a nivel individual, ¿no? Yo, por ejemplo, si pienso en mi en mi genealogía, pues a toda a cada persona en mi familia le tocó en mis las per personas que me antecedieron en mi árbol genealógico, pues a todos les tocó algún conflicto mayor, ¿no? En mi tiempo de vida a mí me ha tocado, pues vivir este ver o ser testigo a la contrainsurgencia en el sureste mexicano contra los zapatistas, contra los, los <laughs> Grupos, otros grupos insurgentes en Oaxaca y Guerrero. Me ha tocado vivir la guerra contra las drogas, una, una cosa de una crueldad y una cevicia extrema e inimaginable y que, que los que pensábamos que ya lo habíamos visto todo, nos dimos cuenta que no lo habíamos visto todo. Es esta, esta guerra, pues, que todavía sigue en la actualidad con una violencia caótica, fragmentada, así, y que, que parece bastante irracional, pero que también obedece a un propósito y que también cumple una finalidad en términos de la necropolítica y lo que Sayak Valencia llamó como el capitalismo gorno. Eh, y finalmente, pues eh, me han tocado pandemias. Entonces, bueno, las pandemias no entran en esta categoría. Mucha gente también en esta confusión en la que vivimos y esta desesperación y ansiedad colectiva. En que nos ha asumido la, la, la pandemia de COVID, este, mucha gente ha, ha, dicho, ha dicho que los gobiernos están cometiendo un genocidio, ¿no? Al dejar morir tanta gente. No, neces, no creo, no creo que eso. Daniel lo puede explicar mejor que yo, pero bueno, eso ya no entra en la categoría de genocidio. Eh, sin, y también hay es cuando uno ve ahí la confusión de la gente, ¿no? De, de, de no entender con claridad lo que poder distinguir, diferenciar qué es un genocidio y lo que no es. Eh, y bueno, el caso es que en México hemos tenido muchos genocidios que han sido negados, que, han sido, que nunca han sido reconocidos y que, me, mm, o sea, yo creo que en México tenemos tan interiorizada la cuestión de la violencia extrema que no somos capaces de reaccionar, eh, como que nuestra resistencia moral ha sido sistemáticamente socavada y nuestra capacidad de reacción es, es mínima, ¿no? No hay una política de la memoria, de las víctimas. Por ejemplo, en la Revolución Mexicana... Murieron uno entre uno y dos millones de personas, y, y, y eso lo, lo demuestran los análisis estadísticos y, y demográficos, pero pues también hay una serie de literatura de habla, donde habla de pues, eh, las pilas de muertos. Y no tenemos una memoria de esas víctimas, no las hemos memorializado. Memorializaron a los caudillos y que se mataron entre sí, pero bueno, son los héroes de la patria y no sé qué. Y a todas esas víctimas de esa violencia, pues no se les recuerda, no se les conoce, no se les nombra, no hay monumentos dedicados a las víctimas de la Revolución Mexicana, la revolución es vista como algo positivo en México, eh, y todas esas millones, cientos de miles de personas, pues así, la pasaron como al basurero de la historia, porque no se les reivindica y no se les memorializa, ¿no? Entonces yo digo, bueno, ese es nuestro estándar, ¿no? En México de de perder a tantos cientos de miles de personas y que no haya una reflexión porque o sea los académicos que estudian solo ha habido uno que estudió el caso de Morelos y que él dijo que ahí se había cometido un genocidio contra las comunidades indígenas zapatistas eh, zapatistas e incluso que no eran zapatistas pero que pues les tocó ahí por el hecho de estar en Guerrero en, en perdón en Morelos les tocó este pues ese, ser víctimas de esta violencia eh, genocida no y porque, bueno, genocidio incluyó cerco de hambre y, y una serie de prácticas intencionales, ¿no? Que finalmente la intencionalidad, pues, es una de las claves para entender el genocidio. Entonces, bueno, a mí me, me, me hizo pensar mucho en la, la, la riqueza comparativa entre el caso mexicano y el caso argentino. Y, eh, y cómo, pues, eh, las víctimas del genocidio en México... Sí han resistido, pero su resistencia ha sido muchísimo más, eh, si no sabemos nada de, de estos genocidios, pues menos de la resistencia a estos genocidios. ¿no? O sea, son temas por investigarse, temas que, que nos hace muchísima falta eh, ponernos a reflexionar y, y me encanta que, que Daniel nos ofrece una guía, ¿no? Una... una, una, una pues nos ilumina el camino para, para entender mejor nuestra propia historia, y bueno, y obviamente no solo la nuestra, sino pues de todos los, los grupos humanos que han sido víctimas del genocidio. Eh, finalmente, hay algo que me gustaría preguntarle a, a, a Daniel, porque <coughs> la pues son temas así como de, de una de un, una intensidad y una brutalidad este, pues extremas, ¿no? Eh, hay, hay muchísimo dolor y, y de pronto uno ya no sabe cómo se, se pone, tanto dónde poner tanto dolor, ¿no? Para, para pues dejar a un lado el dolor y empezar un poco a reflexionar, es, es, es un paso, un salto muy difícil, porque pues en general eh, hay un costo emocional, especialmente pues cuando uno convive con las víctimas de esta violencia, sobre todo cuando son comunidades muy vulneradas, eh, pienso pues en las comunidades indígenas, en los afromexicanos, en en, en comunidades que, que han sido victimadas desde hace siglos, ¿no? Y que todavía a la fecha son víctimas de prácticas sociales genocidas. Eh, y eso a mí me desmorona, así me, me aniquila emocionalmente. Entonces, bueno, obviamente yo le entro a esos temas porque muy pocos lo hacemos, muy pocos le entramos al, al estudio de la violencia más cruda. Y, y sobre todo, algo que es muy importante, es no desde una perspectiva morbosa, que eso también me encanta de del texto de, de Daniel que nos, nos invita a no, eh, no, no eh, enfocarnos en los aspectos más gráficos o más eh, morbosos de la violencia, ¿no? Que a veces se, se ha espectacularizado, se ha convertido en un show todo esto de, de, del genocidio y visite los campos de concentración pues fue lo mismo que ir a Disneylandia, es, es una obscenidad y es, es algo grotesco, ¿no? Entonces, es, es, es una buena advertencia no caer en esta, en esta auténtica pornografía de la violencia y eh, ser muy respetuosos ¿no? del contexto de las víctimas, de, de todo esto, de la memoria de, de toda esta gente arrasada. Eh, y, y bueno, el punto es que eh, son temas muy dolorosos, muy difíciles, eh, que muy pocos le, le, pues estamos dispuestos a ir al fondo. Para explicarlos, para para que no se pierda la memoria de las víctimas, pero pues sí, siempre hay mucho dolor de por medio. Yo con, con los pueblos indígenas en particular, ay, no, ya para, como ah, siento que me arrancan el corazón cada que, cada que investigo un pueblo diferente, ¿no? Es, siempre es una historia súper trágica, ¿no? Y a veces por eso me da mucha rabia que, que de pronto hay todo como una corriente dentro de la academia de, que reivindica mucho a los españoles y lo maravilloso que hicieron en, en la. En las Américas, ya. No es que yo quiera satanizarlos, o sea, obviamente hubo cosas buenas y malas, pero, pero yo pienso que toda esa gente que está bien orgullosa de, 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 lo, de la herencia española, pues realmente parte de una, un desconocimiento tan profundo de los efectos de la conquista y la colonización de los diferentes pueblos indígenas de las Américas, que bueno, yo los invito a, a reconocer esta historia indígena y a, y a estudiar, a vincularla con estas marcos teóricos sobre el genocidio, porque así van a aprender de qué estamos hablando cuando hablamos de genocidio y de, de cómo estos pueblos han sido víctimas sistemáticas, históricas, seculares de estas prácticas sociales genocidas. ¿no? Y bueno, y la pregunta, Daniel, es pues, ¿cómo le haces para... Para aguantar tanta violencia, ¿no? Porque tú estudias todo, ¿no? O sea, este, la, la cuestión judía, la cuestión de, de, de las dictaduras en América Latina, cuestiones más contemporáneas. Este, ¿Cómo le haces? O sea, tienes una metodología para, pues, para decir, a ver, acá pongo las emociones y me concentro en esto. Este, ¿Cómo le haces, no? Yo creo que eso también sería fascinante escucharte. Ahora que tenemos el privilegio de hacerlo y pues con eso termino. gracias Adela y a mí yo, yo a mí me gustaría tomar esa pregunta y, y más bien preguntarle a Daniel preguntarle a Ramón esa misma pregunta y preguntarte a ti también es, esa, esa pregunta que, que planteas y voy a leer un, un comentario que tenemos en internet eh, Benjamín Anaya González muy, con, muy conveniente definir en el estudio de los procesos sociales el memorial de las víctimas me parece muy acertado considerar la pérdida de derechos y acceso a lo más mínimo para la sobrevivencia en los actos genocidas y cómo se convierte en normal el olvido este también me gustaría antes de escuchar a daniel eh, bueno esto esto que decía Sadela se me hizo como como muy 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 acertado la utilidad social del conocimiento porque y yo coincido contigo en cómo iniciaste tu participación eh, de respecto al texto poliédrico, porque insistiría en comentarles a, a las personas que trabajan en algunos colectivas o colectivos que nos escriban si es que necesitan este texto, porque como dice Adela, es un texto que es muy descriptivo en el sentido de que te, literal te lleva por cada paso, ¿no? por cada momento de esta práctica social, entonces, um, y, y también te invitan a, a reflexionar en el papel que cada persona juega, ¿no? Como testigo, ¿no? Como, como sí, como testigo o como partícipe. O... Entonces, yo les invitaría una vez más a, a acercarse a las redes sociales de Heredad, acercarse a este libro. Y bueno, finalmente... Me gustaría contar rápidamente algo que al escucharte, Adela, y escucharles, no había caído en cuenta, y creo que es como que me gustaría contarlo porque creo que tiene que ver. Pero vengo del pueblo de mi abuela, El, es un pueblo en Guerrero, en una región tierra caliente, a lo mejor creo que Ramón conoce por ahí, en Arcelia, muy cerca de Arcelia Guerrero, y es un pueblo eh, que ha servido de paso y de mm, como de escondite a, de ciertos eh, grupos. Eh, delictivos de narcotráfico. Entonces, desde hace muchos años, desde el 2012, 2013, entonces eh, ha pasado por distintas etapas y yo lo he visto desde mi infancia, cómo se ha transformado la convivencia ahí. Y, y yo no me había dado cuenta hasta que está en esta charla de algo que me impresionó muchísimo eh, hace un día, que era que yo iba caminando con una de mis primas que vive ahí. Que nació ahí, que su familia es de ahí y todo. Íbamos caminando hacia la cancha. Para quienes no sepan, las canchas de básquetbol en los pueblos son como, eh, en algunos pueblos, son como el centro de, de reunión y de convivencia, ¿no? Eh, las canchas de básquetbol o de fútbol. Entonces, eh, íbamos caminando hacia la, hacia la cancha y yo iba, hace calor, iba con una falda eh, arriba de la rodilla y no me había dado cuenta que mi prima, o sea, me dijo, Llevas una falda muy corta, me dice, aguas porque te van a levantar, pero lo dijo en broma, o sea no, fue, muy, fue, fue una broma, fue una broma. Entonces eh, como el comentario mmm, en ese momento no, no me asusté, solo como que dije, yo le dije no me gustan esas bromas, ¿no? O sea, así como muy no no hubo no había momento para que se, el, eh, existiera un exabrupto o que yo le dijera ¿por qué me dices eso? O, eh, o, no, no hubo un momento, ¿no? Entonces me dijo, ¡ay, es una broma! Dije, bueno, no, no me gustan esas bromas. Entonces ahora lo traigo a, a, a la conversación por, eh, por cómo este proceso de normalización eh, se vive distinto también, ¿no? O sea, se vive distinto tanto quienes vemos a la distancia el hecho, a quienes lo viven. O sea, yo no sabría cómo trabajar con mi prima, por ejemplo, eh, esa normalización, ¿no? O sea, como, como sumando a esta parte de preguntas, ¿cómo le hago yo ver? O yo tendría que hacerle ver, ¿no? Yo creo que sí, ¿no? Porque, por supuesto, que, que muchas personas ahí, en su mayoría hombres, han optado por, por ejemplo, ser halcones, ¿no? O. A dedicarse a algún tipo de, pues sí, de, en fin, ¿no? Como de esos procesos que te llevan al, a lo que yo he visto es un exterminio de las prácticas culturales de, que tenía ese pueblo, ¿no? Que ahora es totalmente distinto al que, al que yo conocí cuando, o al que yo recuerdo hace, hace 10 años, ¿no? Y al que recuerda mi abuela hace 60, 80 años. Entonces, um, lo, no sé, me, me impresionó mi tranquilidad con la que recibí la broma, eh, pero me impresionó más también la soltura con la que mi prima hizo esa broma, ¿no? Como me dijo, ay, en fin, el tono no, no lo quisiera mencionar pero sí fue, fue, fue algo que quisiera compartir para saber si detona más conversación. Y nada, este, Daniel, muchas gracias bueno. por acompañarnos Muchísimas gracias, gracias al, al Colegio de San Indefonso, gracias a Heredad, a Tijevi, y sobre todo a, a Ramón y Adela, ¿no? por, por haber accedido a participar y por, por las palabras tan, tan hermosas. Eh, bueno, con Ramón nos conocemos hace más de una década ya de, de distintos lugares, sobre todo el tribunal, ¿no? pero también de, 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 de actividades en México. Con Adela la verdad que no nos conocíamos personalmente, un, un placer. Este, así que bueno, gracias a. A todo. Yo quería tres, cuatro cosas, dejo por ahí las preguntas para el final. Quería marcar dos o tres cosas, alguna en relación al libro, pero sobre todo en relación a, a lo que planteaban Ramón y Adela, ¿no? entrando en diálogo con, con ambos planteos. En, en relación al libro, bueno, que este libro tiene como dos, dos tipos de materiales. ¿no? Uno es que lo mencionaba Adela y por ahí respondo, es la quinta edición, digamos, ya muy transformada de aquel viejo cinco estudios sobre genocidio. Pero en realidad no, o sea, sí, pero no, porque son dos materiales. Por un lado, por eso es nuevos estudios sobre genocidio, porque por un lado es la quinta edición, muy trabajada, uno de los que mencionabas Adela, o sea, el trabajo sobre los movimientos de resistencia en los guetos. Es mucho más amplio de lo que era en aquel viejo Cinco Estudios sobre Genocidios. Incorporé muchos más casos y demás. Pero después está como el, el otro conjunto de materiales, que fue la propuesta de, de Heredad de incluir dos de las cinco charlas que mencionaba Ramón, que fue aquel taller eh, que hicimos en, en la UNAM, donde justamente un poco es lo que detectabas de que, bueno, cinco estudios sobre genocidios, es un libro cuya primera edición fue de 1997. Bueno, entre 1997 y 2021 que estamos publicando esta escena, hay toda una producción en el medio que surge más allá de las ediciones y cambios de los capítulos originales, que son muchísimas, eh, en esos dos textos, en esas dos largas conferencias que incluimos, eh, que tuvo que ver con el taller. ¿no? Entonces, como que el libro es, es la articulación de estos dos momentos me parecía interesante en relación a algo que planteaba Ramón que bueno mi objetivo toda la vida ya fue tratar de ver cómo articular eh, trabajo teórico conceptual con la militancia política de resistencia digamos ¿no? en el sentido de permitir el enriquecimiento de esos dos ámbitos que paradójicamente lo que ha producido el neoliberalismo en cierto sentido la especialización en otro es un quiebre de esos diálogos y entonces tenemos una academia eh, que está cada vez más desgajada de los movimientos sociales incluso con cosas a veces indignantes no en este mismo año recuerdo en una charla de, de distintos profesionales de las ciencias sociales y uno de ellos muy soberbio además pero eh, casi que estaba sorprendido de que los movimientos sociales pensaban. Casi que era esto, ¿no? Y me decía, bueno, este, no solo que piensan, sino que como están todo el día en la lucha, eh, normalmente piensan mucho mejor que la academia. Digamos, ¿no? Entonces, parece que ahí hay. Pero a su vez, en muchos movimientos sociales, hay una expresión en Argentina, no sé si se usa tanto allí. En México o en otros países, hay como un desprecio de lo teórico y una cosa de: Yo soy de la universidad de la calle, ¿sí? eh, que también es un problema, porque lo real es que la formalización del pensamiento es una herramienta de lucha. Y entonces, eh, me parecía que esos dos polos son muy problemáticos y la idea es poder. Eh, quebrar ese, ese, esa distancia, digamos, este, que requiere, por un lado, abandonar la jerga innecesaria, pero por otro lado, sí pensar en profundidad, que es lo que la tarea académica permite, y pensar en profundidad para la lucha, aprendiendo de quienes luchan. Digamos, ¿no? Me parece que ahí hay como una necesidad y es un poco el objetivo, diría, de, de todo mi trabajo y bueno, en gran parte de este libro que, que tiene como esos dos momentos. ¿no? Entonces, esto, por un lado... Por otro lado, había algo muy interesante de lo que decía Ramón cuando mencionabas a John Berger, que es prácticamente otras palabras para decir lo mismo que Rafael Lemkin planteaba en la definición de genocidio. ¿no? Vos decías esta cuestión de que la dominación era juzgarse a sí mismo con los criterios del opresor. Y Lemkin dice que el genocidio es el intento de destrucción de la identidad de los oprimidos para imponerle la identidad del opresor. Esto es que el objetivo del genocidio es precisamente que pensemos con la cabeza del opresor, digamos, eh, en una situación de absoluta contradicción con nuestra vida, pero que esto lo vemos cotidianamente, ¿no? gente que de pronto sale a oponerse a los impuestos. A eh, la exportación de productos alimenticios, siendo que si no se ponen esos impuestos va a tener que pagar más sus alimentos. Y decir, bueno, esa persona, porque una cosa es que se oponga el, el propietario de la tierra a, a, a los impuestos de la exportación de productos alimenticios, y otra cosa es que se oponga el trabajador que tiene que consumir esos productos y comprar esos productos en el mercado y diría bueno está manifestándose contra sí mismo digamos no entonces se ha confundido en relación a quién es digamos no me parece que este es el gran objetivo del proceso de genocida utilizar el terror para transformar la identidad digamos no y esto lo veía muy en línea con lo que planteaba Ramón de, de John Berger no eh, y que el desafío es cómo desmontarlo, ¿no? cómo desmontar estos efectos que el terror ha introducido en, en la identidad. ¿no? Eh, y después esta cuestión que aparece mucho en esas dos charlas y que es un gran desafío, que es eh, cómo pensar las transformaciones en los procesos genocidas vividas desde el fin del siglo XX, cuyo paradigma en la región es México, Colombia y Centroamérica y que introducen algo que va más allá de este trabajo de investigación mío de 30 años, porque implica una transformación en la modalidad que tiene una cantidad de elementos en esa transformación, entre ellos esta tercerización del uso de la violencia, eh, que requiere repensar una cantidad de categorías, y un poco en las charlas eso aparece, pero aparece de modo muy exploratorio, porque es más casi que diría una combinación que el libro pueda servir para seguir pensando, porque necesitamos entender esas transformaciones para resistir esas transformaciones. Es imposible resistir sin entender. Y acá es donde es tan necesario ese diálogo entre teoría y, y militancia. ¿no? Eh, en relación a, a algunas de las cuestiones que planteaba Adela, eh, por un lado, sí, es, es paradójico, a mí me, me ocurre sobre todo mucho en el campo académico, ¿no? Esto que llamabas la negación sistemática del carácter genocida de gran parte de los genocidios. A partir de esto que trato de, de desmontar mucho en este libro, que es esta mitificación que se ha construido sobre el nazismo, que no le hace justicia al nazismo y no le hace justicia a ningún otro proceso. Porque al entender mal el nazismo, después lo que se plantea es como los demás no son el nazismo, no son genocidio, pero no son el nazismo, que imagina ese mito. Que no entiende qué fue el nazismo. ¿no? que es lo que está tan fuerte detrás de esta, de esta idea de, 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 de pensar que ya lo, lo trabajaba un sobreviviente del nazismo como Bruno Bettelheim, de pensar a los judíos con la imagen de Ana Frank ¿no? y todo lo que eso implica más allá del sufrimiento de la pobre Ana Frank? Pero que el problema, es, Bettelheim decía, a los judíos no los aniquilaron por ser Ana Frank. No, justamente los aniquilaron por otros motivos. Si todos los judíos hubiesen sido Ana Frank, el nazismo no hubiese decidido aniquilar a los judíos, lo que no quita que sea horrible el asesinato de Ana Frank. Pero si lo entendemos así, en realidad no lo entendemos, porque tomamos el error o el exceso como la explicación del hecho. Y entonces nos impide entender el sentido de ese proceso de destrucción. La segunda cuestión que anotaba de, de lo que planteaba, que me parece que es rico, es... Esta idea de pensar desde el sur global, ¿no? que nos la debemos. Entonces, el campo de estudio sobre el genocidio, que es un campo muy rico, ha sido desarrollado en el norte. Y ojo, ha sido desarrollado en el norte con muy buenos trabajos, con muy buenas ideas, con mucha profundidad, con mucho. Pero una cosa que me sorprendió siempre mucho. Primero, cuando me acerqué a ese campo, y después me sigue sorprendiendo hasta hoy, es que tampoco se ha logrado apropiar desde el sur global esos debates, justamente para dar debate, justamente para entender que desde el sur podemos pensar distintas esas categorías, pero otra vez, para pensar distinto las tenemos que conocer. Primero las tenemos que conocer para poder comprenderlas desde nuestro lugar. ¿no? Y que me parece que esto es algo que también nos debemos. Eh, y por otro lado, vos vinculado a esta cuestión de la negación sistemática, es bueno, esta, esta negación que aparece cuando, eh, bueno, pero quedaron sobrevivientes, ¿no? Que es una tremenda confusión en el sentido de decir qué es lo que busca el genocidio. Si el genocidio busca destruir la identidad de un pueblo, justamente siempre quedan miembros del pueblo, porque lo que está buscando es destruir la identidad. Por lo tanto, el genocidio nunca puede ser total, no ha sido en ninguna experiencia histórica absolutamente total, siempre es parcial, pero ese es su sentido, porque lo que busca es ser total en la identidad, lo que busca es que no quede ninguno que se pueda pensar de esa manera. Quizás el caso más logrado que podríamos pensar es el caso de los Balcanes, porque ahí lo que se buscaba era destruir la identidad yugoslava. Y no es que se mató a todos los yugoslavos, pero fue absolutamente logrado porque ya no queda un yugoslavo. Esto es, esos yugoslavos ya no se piensan como yugoslavos. Ahora se piensan como croatas, como serbios, como bosnios, como macedonios. Por lo tanto, fue absolutamente logrado en el sentido que esa identidad multicultural, compleja, heterogénea, esta, fue efectivamente desmontada. Fue exitosa en el nazismo, no porque no quede ningún judío, no porque nadie se piense como judío, sino porque alteró la identidad judía. Pensarse como judío hegemónicamente era una cosa antes del nazismo y fue otra cosa después del nazismo. Entonces, que siga habiendo una identidad, pero que no se puede pensar como tal, es el gran triunfo del, del genocidio. Siempre, por eso decía, el caso quizás más logrado de Yugoslavia, sino por lo general siempre con resistencia, ¿sí?, o sea, la identidad judía aniquilada siguió, pese a todo, resistiendo, pero en minoría, siendo absolutamente no hegemónica esa identidad judía que recupera el judaísmo previo al nazismo. ¿no? Y lo mismo podemos pensar en nuestras regiones, ¿no? ¿Qué ha pasado con los movimientos populares y cómo se, se ven a sí mismos? En formas de resistencia, pero que son contrahegemónicas y que tienen que luchar contra una mirada de nuestra propia identidad, que cada vez es más alienada, ¿no? cada vez, como decía Ramón, este, se juzga con los criterios del opresor. ¿no? Yo leía hoy, porque el último año he trabajado mucho con la pandemia, y con esto voy al último tema que, que anotaba de tus temas adelante antes de ir a las preguntas. Este, he trabajado muchísimo este último año y medio, ¿no? desde que apareció el COVID con el tema de la pandemia, y leía esta semana justamente algunas de las argumentaciones de la gente que se niega a vacunarse en algunos de los países eh, del norte. ¿no? Pero quizás lo podemos encontrar en nuestros países también. Y uno de los argumentos mostraba una derrota moral absoluta. Era una persona pobre que decía, sin embargo, que no se iba a vacunar porque no confiaba en nada que fuera gratis. Fíjense el nivel de destrucción en la propia identidad y conceptualización que implica eso. ¿no? Esto es eh, cómo te... te Coloniza el cerebro la idea de que algo para tener algún valor en cuanto a su valor de, de utilidad tiene que tener un valor de cambio. Digamos, y que por lo tanto, bueno, uno podría responderle por qué respira, porque por suerte todavía el aire en general no nos lo cobran. Digamos, ¿no? Pero esta idea de que lo, lo que tiene un valor de utilidad solo puede existir si tiene un valor de cambio. O sea, el nivel de mercantilización que implica eso, así como han mercantilizado nuestras emociones, nuestras sensaciones, es impresionante en el caso de una pandemia donde el Estado se ha visto obligado, producto de la presión social, en algunos casos, en otros ni siquiera lo hace, a suministrar una vacuna gratuita a su población. ¿no? Y entonces el argumento es, bueno, como la suministra el Estado y no me la cobra, entonces no debe ser buena, no debe tener valor. ¿no? Es tremendo. Eh, y, y en relación a esto, bueno, me conectaba lo de la pandemia con el último tema, que te decía que, bueno, justo además por Fondo de Cultura, pues, saco un libro tratando de pensar un diálogo entre algunas cuestiones de los procesos genocidas y lo que hemos vivido en la pandemia, pero en la línea de lo que planteabas, Adela, que una pandemia no es un genocidio, claramente no es un genocidio. Un genocidio no es solo que muera mucha gente. Ahora, no quiere decir que no hay cosas que podamos pensar, no quiere decir que hay. Formas de negación ante catástrofes que tienen paralelismos en un genocidio y en una pandemia, pero entendiendo que son dos tipos de órdenes sociales y de hechos sociales distintos, justamente por este elemento que mencionabas de la intencionalidad. ¿no? Entonces, eh, el carácter fundamental del genocidio es que es una tecnología de poder y que, por lo tanto, hay una intención de utilizar la muerte con una eh, dirección determinada. ¿no? es muy distinto al nivel de muerte que puede ocurrir en una pandemia, que para el caso puede ser superior, ¿sí? pero donde no está esa, esa intención de utilizarlo como una tecnología de poder, sino está esa intención de matar para producir un efecto en la identidad de un pueblo. ¿no? Me parece que hay una diferencia central que impide pensar como genocidio y que es esto que decía: que no quiere decir que no enfrentemos a gobiernos negacionistas o que se han desentendido de las consecuencias de muerte que ha generado la pandemia, pero la teoría nos sirve justamente en la lucha porque no podemos llamar a todo igual porque no se combate todo igual y los conceptos nos sirven justamente para entender este, cómo se lucha ante distintos procesos que como son distintos requieren formas de lucha distintas no no luchar pero formas de lucha distintas porque se estructuran de manera distinta no y bueno, voy y cierro con eso a, a las dos preguntas, ¿no? a la de Adela y, y a la de Benjamín, y, y por ahí la de Benjamín, muy ligada a la de ¿no? que, que comentabas tu, tu experiencia. En relación a la de Adela, no tengo una respuesta Adela, de cómo se hace para, si es para aguantar tanta violencia. A ver, eh, mi historia es esta. Yo suelo decir, yo tengo muchos equipos de gente que trabajan conmigo que no son como yo, en el sentido que requieren empezar a hacerse esa pregunta. Yo debo estar medio loco, no sé, supongo es una posibilidad en el sentido de eh, la necesidad de poder eh, trabajar con estos procesos de violencia, con distintos grupos, como vos decís, porque la verdad que en estos 30 años he estado en todo el mundo trabajando fundamentalmente con, con grupos de sobrevivientes, con grupos de víctimas, con movimientos sociales. Eh, y nunca me apareció esta cuestión de eh, como una, una resistencia interna, una, un cansancio, un, eh, un espanto, no sé, no, no apareció. No sé yo. Será un tema psicoanalítico, decir, bueno, ¿por qué? ¿Qué es lo que me pasa con eso? Pero sí me pasó, y por eso tomo tu pregunta, que le pasó a toda la gente que trabaja conmigo. Y entonces tuvimos que hacer grupos que fueron muy buenos de trabajo interno, colectivo, para ver, bueno, qué pasa con eso, ¿no? Porque decían, bueno, que de pronto después de trabajar meses y meses con testimonio, de pronto tenían pesadillas, no podían seguir avanzando con eso. Digo, eh, el horror al que nos somete eh, cada vez más este orden que tiende a ser más opresivo, más desigual, más es espantoso y efectivamente puede llegar un punto que, que encontremos algún límite en esto. Eh, creo que, bueno, que tenemos que pensar estrategias para, para abordarlo y que quizás uno, uno de los temas era algo que vos planteabas, que es que no necesitamos la morbosidad, no, no nos ayuda, nos paraliza, este, no nos permite actuar, no hace falta para condenar eh, la desaparición, la tortura, no, no hace falta conocer 250 formas de tortura, ni verlas en un video, ni... no hace falta, no hace falta. Al contrario, lo que nos da fuerza no es eso, sino entender el sentido. Hay algo que decían los sobrevivientes argentinos que es muy interesante. Bueno, yo aprendí básicamente de los sobrevivientes de las organizaciones de lucha. Básicamente no es, no es nada tan nuevo. Yo estoy tratando de traducir lo que he aprendido. De, de toda la gente en, en el mundo que lucha contra estos procesos, ¿no? que los ha vivido. Y lo que decían los sobrevivientes argentinos ¿no? es que eh, los habían dejado con vida, decían ellos, para paralizar con el horror, que era parte de la estrategia genocida. Y que entonces el gran desafío, o sea, estaban como sometidos a una paradoja. Si nos callamos, sostenemos el silencio y la ocultación de lo que ocurrió. Y si hablamos... Construimos el mandato de genocida a aterrorizar. Entonces dicen: Bueno, nosotros tenemos que hablar de tal manera que sea más importante reconstruir o intentar reconstruir la identidad que buscaron aniquilar que la narración del horror. Y la narración del horror solo tiene que estar al servicio de poder recomponer esa identidad. Entonces, cada vez que un sobreviviente argentino te habla, y esto es muy fuerte, dicen: Bueno, lo primero que yo te voy a contar es qué es lo que yo hacía antes de que el terror me tocara el cuerpo. Y después, si te interesa, te voy a contar lo que me pasó. Pero no es lo más importante. Lo que me pasó me pasó por lo que yo hacía antes. Y lo que tenemos que recuperar es eso que hacía antes, poder recuperarlo en el presente con los desafíos del presente, pero poder este, no permitir el olvido de esa identidad. No, no permitir que el horror nos paralice. Me parece que esta es un poco la respuesta a tu pregunta, ¿no? que creo que... La forma para aguantar tanta violencia es no permitir que el horror nos paralice, porque el objetivo del horror es paralizarnos. Es producirnos tal nivel de espanto que no queramos ni pensar. Y justamente lo que tenemos que hacer es pensar, pero no necesitamos tanto el horror para pensar. Tenemos que saber que está, tenemos que tratar de. Andrés Barreda decía algo interesante que me gustó mucho siempre en uno de, de los talleres, que en estos talleres que hicimos en México, que decía que. Que, que lo que estábamos haciendo en el taller era intentar desfetichizar la violencia, me parece que ese es el desafío, ¿no? Desfetichizar la violencia, poder este, desalienarnos en ese sentido, poder lograr que entenderla nos permita desarmar sus efectos en nosotros, este, que, que tiene un sentido que es lo contrario de muchas visiones nazismo, que parece como que la violencia no tendría sentido. La violencia siempre tiene un sentido. Necesitamos desarmar ese sentido, comprenderlo, desarmarlo, este, para poder confrontarlo. ¿no? Y después estaba la segunda pregunta, que era la de Benjamín sobre la normalización del olvido y tu ejemplo creo, que iba hacia ahí, ¿no? Esto es, ¿cómo se puede normalizar todo? ¿no? Me parece que este es un aprendizaje en la pandemia también, ¿no? Que, los seres humanos, nuestra estructura psíquica es capaz de normalizar cualquier cosa, porque en definitiva somos animales un poco más evolucionados en algún sentido, pero somos animales cuya cu nuestro objetivo central es la supervivencia y para sobrevivir tenemos que aceptar la realidad. El problema es que esa normalización... Puede domesticarnos en cierto sentido, de, como decías, y llevarnos a aceptar lo inaceptable. Entonces, creo que tenemos que rebelarnos ante esa normalización sabiendo que está en nosotros, que no es algo patológico, al contrario, que los seres humanos somos capaces de normalizar cualquier cosa. Cuando empezó esta pandemia, los cálculos planteaban que. Si no se aplicaba una buena política sanitaria, podía haber mil o 40.000 muertos en un año en la Argentina. Y todo el mundo lo, le parecía un delirio. Y además decían que si había esos muertos en la Argentina iba a ser un caos social, político, iba a caer el gobierno. No hubo 35.000 ni 40.000, hubo más de 100.000 y no pasó nada. Aceptamos todos 100.000 muertos, 110.000 muertos ha habido hasta ahora y nada y algo parecido pasa con los procesos de menosial o en el ejemplo que daba que donde decías bueno se acepta como una broma de que puede ser que te levanten ¿sí? entonces lo que es bueno eh, me parece que tenemos que identificar esa normalización para rebelarnos contra esa normalización para entender que no podemos aceptar eso no que nos nos degrada como seres humanos esa aceptación pero que Necesitamos llamar la atención, porque si no, ¿qué es esto que decía? Podemos aceptar cosas mucho peores de las que hemos aceptado todavía. No hay un límite. Uno diría, bueno, hay un límite en el cual los seres humanos... Bueno, el límite lo tenemos que poner nosotros. No hay un límite. Podríamos vivir mucho peor todavía de lo que vivimos. Podríamos tener formas de opresión mucho más terribles. Esto es interesante porque da por tierra con visiones estructuralistas muy simplificadoras y que no han ayudado políticamente. Decir, bueno, va a llegar un momento que la crisis va a estallar y, por lo tanto, bueno, sí o no. Digamos, para que la crisis estalle, necesitamos una población que sea capaz de que algo le resulte intolerable. Pero eso no es automático. Eso lo tenemos que construir. Tenemos que construir en nosotros y en los demás que hay cosas que no son aceptables y que no podemos normalizar. Pero me parece que, bueno, en un trabajo, creo que ahí radica parte del trabajo político, ¿no? Poder construir como inaceptable y no inaceptable, digamos, ¿no? Poder enfrentar esa, esa normalización. Así que, bueno, hasta ahí un poco algunas cositas que me habían notado. Muchísimas gracias otra vez. Este, y bueno, aquí continuamos el, el intercambio. Muchas gracias, Daniel. Eh... Si les parece bien, Ramón y Adela, si alguno, alguna, si Adela o Ramón quisieran comentar algo, y de ahí me gustaría leer eh, dos preguntas que llegaron, bueno, llegaron más preguntas, pero por tiempo, quizás solo no sé tiempo de leer dos. Entonces, le, si quieren comentar algo, después yo hago los, las preguntas y, y cerramos. Bueno, este, yo, yo estoy tan de acuerdo con todo lo que ha dicho Adela. Me gustó mucho su presentación y cómo, cómo arropa todo lo que es el libro y, por supuesto, todos los comentarios de Daniel me, me resuenan muchísimo, al igual que tu tu anécdota de, de Levantón y todo eso es tan, tan lo que está ocurriendo en todos lados en México, ¿no? Eh, yo quisiera nada más a hacer una anotación aparte de, de lo que voy a decir que es que el el texto de donde yo lo saqué es de John Berger pero él mismo está citando a Franz Fanon y esto es importante porque Fanon justamente es un pensador del Sur y de alguna manera él tenía muy claro que era el genocidio y este y claro no le llamaba genocidio ni nada sino que en realidad estaba construyendo todo lo que es la relación del poder, ¿no? Y ese poder, como de alguna manera, siempre es genocida. Es decir, esto que, que Daniel ha comentado también de, de la nulificación del otro, la, la, el, el derrocamiento de la identidad de los otros, como decíamos, siempre está planteado, incluso eh, lo ligo con lo que decía eh, Adela es el capitalismo es decir de alguna manera está tan hermanado con el capitalismo que el capitalismo dice Jean Robert siguiendo a Rosa Luxemburgo que eh, o haciendo eco de Rosa Luxemburgo que el capitalismo necesita desmoronar todo lo que son las formas precapitalistas o las formas que no están en el capitalismo es decir los valores de uso las formas más cotidianas de nuestra relación con el mundo para poder ejercer su, llamémosle su acumulación. ¿no? Entonces es un desmoronamiento para ejercer la acumulación y ese desmoronamiento es genocidio. De algún modo esa deshabilitación progresiva a lo mejor no termina en el genocidio inmediato, pero tarde o temprano, como bien dicen, son prácticas genocidas que se normalizan además y que nadie las ve ahora como genocidas para nada, pero que en realidad están planteadas como la precarización absoluta de tal manera que se, que se establezca el imperio incluso de la economía, es decir, de la escasez, como una manera pues natural de, de la relación humana, ¿no? Y a partir de eso el extremamiento tan brutal que ha, ha devenido del capitalismo hacia el neoliberalismo y hasta ese modelo que que bien dice Daniel, estamos todavía experimentando qué quiere decir este estado criminal, esta situación de empantanamiento brutal entre en la imbricación de crimen organizado con, con Estado, con corporaciones, y que todo va a lo mismo, todo va a, pues ahora sí que a, a tener sus, sus propias previsiones en contra de la gente, pues para la utilización total. Y, por supuesto, es su, su, su exterminio, su nulificación su utilización extrema. Este, pues muchas gracias. Yo aquí lo dejo por el momento. Sí, pues a mí también me gustaría eh, dar dos últimos comentarios. Eh, pues uno es en torno a el agotamiento de la empatía, que es algo que, que como que me angustia mucho, ¿no? Porque en esta crisis moral de valores en, en la que estamos sumergidos pues eh, y sobre todo en esta espectacularización de la violencia donde estamos tan acostumbrados a la cotidianidad del horror del eh, pues ya no nos impactan las cifras de muertos de cualquier naturaleza no por un conflicto armado por la pandemia por entonces me, me, me recordó mucho una serie que recién se estrenó de, de netflix eh, que se llama Somos, sobre una masacre que cometió el crimen organizado contra un pueblo donde mataron casi, pues, a, no a toda la población, pero sí a, a, a una cifra que oscila entre 50 y 300 personas, ¿no? Entonces, bueno, Netflix eh, con, eh, produjo la serie, pero bueno, la serie tuvo el apoyo de, de periodistas serios, rigurosos, sin embargo, y, y no, obviamente la, la serie intenta restituirle la identidad a las víctimas, por eso se llama somos, ¿no? O sea, el enfoque es correcto, este busca reivindicarlos pues como seres humanos que tenían pues una vida cotidiana muy parecida a la de cualquier persona en México y que no tenían este ningún, la mayoría de ellos ningún vínculo con el crimen organizado y que incluso quienes lo tuvieron pues fue un vínculo muy periférico y sin embargo pues toda la población ahí fue exterminada y en, en, en este folclor mexicano este, se, hay un concepto que se llama, el folclore de la violencia hay un concepto que se llama pozolear, que es deshacer a un ser humano, este, ya sea en ácido o en, 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 en este, cre cremarlo con métodos artesanales, ¿no? eh, Hasta pues reducirlo a nada, incluso reducirlo a nada porque después de cremados los huesos son triturados, eh, para no dejar ninguna huella, ningún indicio. Entonces, eh, pues la serie como que pasó sin pena ni gloria, fue el tema de la semana y a otra cosa, ¿no? Entonces a mí a veces eso me rompe un poco la esperanza porque siento que, que ya nada interpela, que ya nada provoca esta indignación moral y, y que la condición de la resistencia pues siempre tiene que ser la indignación moral, ¿no? Entonces cuando hay este agotamiento de la empatía, que nos queda? Eso me angustia. Eh, y otro tema que me angustia pues es... Esto que decía Daniel, de, de cómo no hay límite ¿no? al horror, al terror, a la maldad, o sea, esto, pues estos temas implican, aunque no, no, o sea, evidentemente no hay que patologizar, pero sí hay como ya una, una banalidad del mal, retomando la, la terminología de Hannah Arendt, eh, o una maldad radical químicamente pura, ¿no? Y, y Hanaret misma decía, pues los hombres no son capaces de perdonar lo que no pueden castigar, ni castigar lo imperdonable, ¿no? Entonces hay también un rebasamiento, ¿no? De, de qué hacemos con esta maldad, que es cómo castigamos, cómo, cómo detenemos, ¿Cómo, uh, en un contexto de tanto rebasamiento, y creo que es algo que tenemos que pensar mucho y colectivamente. Muchas gracias. Adela, voy a leer antes de un último comentario Daniel de tu parte eh, dos preguntas. Brevemente, eh, ya estamos en la parte final de este encuentro. Eh, Hilda Nereida Ramírez Mujarás dice: los desplazamientos masivos forzados en México por violencia continúan ocurriendo. Comunidades originarias del Sur, sureste, no solo han sido desplazadas por grupos paramilitares. Han creado terror en las regiones y no pasa nada. Eh, comento el caso más reciente de una comunidad triqui. Hace ocho meses fueron desplazadas más de 500 personas, hubo asesinados, heridos de gravedad y no pueden regresar por el control económico y político de grupos de poder. Y pregunta: Esto que menciono puede ser parte del exterminio de los pueblos. Saludos a todos, todas. Gracias. Eh, vamos a leer, compartir el libro y les voy a leer una siguiente pregunta de Sofía Aguirre. Hola a todas, todos, los estoy viendo desde Argentina. Me gustaría conocer la opinión de Daniel sobre un tema específico relacionado con su estudio sobre genocidios. Una vez ocurridas esas experiencias, comienza un proceso de representación del pasado como una forma de abordarlo y darle una explicación. La pregunta es... ¿Cómo ve Daniel el juicio que se conoció como contraofensiva y que mostró la resistencia armada a la última dictadura? ¿Qué aporta de nuevo este juicio en relación a la representación de ese pasado tan doloroso? Por otro lado, ¿qué opina sobre el proyecto de ley que intenta penar las expresiones negacionistas en Argentina? ¿Cuál puede ser su alcance real? Muchas gracias. Y bueno, un último comentario. Eh, Rafael Mondragón, que nos está siguiendo, eh, a propósito del caso yugoslavo, yo quisiera preguntarle a Daniel sobre los textos de Peter Hanke dedicados al tema. Él fue muy criticado por sus posiciones sobre el tema, pero pude leer cosas muy interesantes en círculos de derechos humanos preocupados con el tema yugoslavo que recuperaban sus trabajos para pensar dimensiones de la experiencia histórica yugoslava invisibilizados por la experiencia de la guerra? No entendí, Jeb, a quién se refería, Rafael. A Peter Handke. Ah, ok. Y bueno, también nos pregunta, Adela, si puedes mencionar quién es el historiador que habló de un genocidio hacia las comunidades indígenas de Morelos. Y pues yo creo que con esta última eh, participación vamos a ir cerrando esta conversación. Entonces. Bueno, a ver. <laughs> Complejo. Eh, intento brevemente, sí, por un lado, una cosita en relación a algo que planteaba Adela y después las preguntas. Eh, Primero me parece muy importante esto que decías Adela, de la importancia de recuperar la indignación, pero diría algo porque creo que hay cuando se piensa la indignación y los procesos conocidos solo en relación a la empatía, hay una primera derrota en esta mirada que es impedir la apropiación para observar el efecto en cada uno de nosotros, y yo creo que eso es una debilidad. Del intento de construir la condena de los genocidios que se ha puesto afuera, como que cuando se habla de empatía es como que uno tendría que indignarse por lo que le ocurre a otros, sin entender que un genocidio transforma toda la identidad de un pueblo, con lo cual no solo hay que indignarse, que por supuesto que, que no está nada mal indignarse por lo que le ocurre a otros, pero que en verdad eso que le ocurre a otros tiene impacto en nosotros. Esto es el y, y el objetivo del genocidio es alienarnos de ese impacto, no ser capaz de observar el efecto en la destrucción de nuestra identidad, no solamente de la identidad de los demás. Digamos, ¿no? Me parece que ahí hay un punto fundamental a, a trabajar en esta desfetichización. Después, eh, la primera pregunta no la puedo responder, la de Hilda, porque bueno, no, no conozco el caso, digamos, ¿no? en qué medida se puede utilizar o no la, la, la categoría de genocidio. Obviamente, que los desplazamientos forzados. Es parte de una de las estrategias que articulan con procesos sociales genocidos. Habría que ver, bueno, en qué contexto, de qué manera, con qué lógica, cómo se articuló. Eh, yo justamente, y que está en el propio libro desarrollado como, como momentos, etapas de un proceso de genocida, que es interesante poder observar para ver en qué momento nos encontramos, porque justamente pensarlo como una práctica social que se despliega en el tiempo implica poder observar que no toda práctica de opresión es genocida ni todas las etapas de una práctica social genocida terminan en un genocidio o en el exterminio, pero que no implica que sirve observar esas etapas porque justamente a la hora de confrontarlas, no solo a la hora de denunciarlas, sirve entender en qué momento está, digamos. ¿no? Entonces yo diría que el gran desafío para este caso que plantea Hilda es ese: es poder entender en qué momento está. Dentro de un proceso de destrucción, este, más allá de que en ese entender en qué momento está, podrá ser adecuado o no la utilización de la categoría de genocidio. ¿no? Respecto a la pregunta, a las dos preguntas de, de Sofía, eh, efectivamente creo, por ahí es muy específico de Argentina, ¿no? pero el, el juicio contraofensivo en Argentina ha sido un paso fundamental en la disputa por las representaciones, porque para decirlo muy brevemente si no necesitaríamos mucho tiempo, ¿no? pero la contraofensiva montonera fue un, un intento de, de resistir el proceso dictatorial y sin embargo en la representación colectiva fue absolutamente estigmatizado, este, casi como una entrega inútil de los militantes, digamos y, y el juicio lo que buscó fue recomponer el sentido de esa estrategia de resistencia, además de condenar a los responsables de los asesinatos y desapariciones este, llevadas a cabo durante la contraofensiva y creo que fue un trabajo realmente excelente que se hizo por parte de la fiscalía por parte de, de, de las organizaciones de, de, de derechos humanos de las organizaciones de sobrevivientes o de los creyentes un trabajo realmente muy muy eh, sólido nosotros desde nuestro lugar pudimos aportar también lo, lo que pudimos pero pero creo que ha sido un salto importantísimo en, en esa disputa por las representaciones ¿no? Y la segunda pregunta también, las dos serían larguísimas, pero eh, para responderla muy sintéticamente, yo no creo que el negacionismo se lo pueda combatir con el código penal. Creo que es absolutamente un, un boomerang, es totalmente este, contraproducente eh, creer que uno puede dar una disputa que es de carácter político con el código penal. El código penal suele ser la herramienta del poder hegemónico. Alguna vez, y ha pasado en Argentina, puede pasar que justo, alguna vez una sentencia judicial sea justa, no es lo más común, digamos, ni en el mundo, ni en Argentina, y uno puede festejarlo, este, pero tiene que ver con una conquista popular, es producto de una lucha, eh, pero eso no quiere decir que esa lucha se suela dar con el Código Penal, y me parece que... El código penal está para sancionar conductas, no para sancionar ideas. digamos, ¿no? Por espantosas que nos parezcan esas ideas, creo que las ideas se combaten en el plano de lo político. ¿no? Entonces, yo soy, este, diría, este, insisto en, en dar en todo momento la lucha contra el negacionismo, pero una lucha que es política, no, no, no penal. Eh, en relación a la pregunta, a las otras dos, bueno, una era con respecto al. A las comunidades indígenas en Morelos y a Rafa se la quedo debiendo porque no estoy tan al tanto de, de los debates sobre las intervenciones de Peter Hank en relación al caso yugoslavo. Así que este, me gusta hablar de lo que manejo bien. Así que bueno, le debo a Rafa la, la respuesta este, cuando me meta más con el tema y, y lo pueda pensar un poquito más en profundidad. Así que bueno, está ahí un poco las, las preguntas. No sé si quedaba la pregunta para Adela de, de lo de Morelos. ¿no? Sí, el nombre del, del autor es eh, Francisco Pineda. Eh, el nombre de la obra no lo recuerdo, pero es la obra que publicó poco antes de morir eh, hace dos años. Eh, son varios volúmenes sobre la experiencia zapatista, ¿no? Es una historia social del, del zapatismo y, y pues donde él aborda toda la violencia contra las comunidades. Bueno. <laughs> Pues muchas gracias. Ya llegamos al final de esta conversación, a menos que alguien quiera comentar algo más. Eh, bueno, pues damos por concluida esta conversación. Les agradezco mucho, a Adela, Ramón, Daniel, por su tiempo, energía, ánimo eh, y fuerza este, ofrecida a este espacio y también a Heredad. Y muchas gracias al Colegio de San Ildefonso, a Mariana. Alejandro y a todas las personas que hacen posible esta transmisión. Este, yo quisiera solamente mencionar que vamos a participar este, en la novena feria del libro independiente del 17 de septiembre al 1 de octubre en la librería Rosario Castellanos y ahí van a poder encontrar este libro y nosotros eh, no, nuestros otros tres libros de la editorial. Entonces, si quieren acompañarnos, va a ver, va a ser de, de forma presencial con todas las medidas de, de sana distancia, entonces bueno vamos a estar en la feria del libro independiente del 17 de septiembre al 1 de octubre. Y bueno pues muchas gracias a todas, a todos, a todos y que pasen buena noche. Muchísimas gracias a muchas ustedes gracias. de verdad este es un gusto verles este Daniel, pues ojalá y sí, nos reencontremos otra vez presencialmente. Ojalá, ojalá dentro este, de no tanto. Dentro de no tanto, y, este, y muchas gracias, por supuesto, Jeb, y por supuesto Adela y, y a todo el equipo, a todo el equipo de, pues, de San Ildefonso, Mariana en particular, muchas gracias. Y este, y bueno, aquí quedamos. <laughs>